transmitiendo desde la ciudad de Querétaro. Es un placer poder saludarlos. Estamos en una emisión más de su programa Fuera Capucha, sin límite de tiempo, en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. Fuera Capucha, sin límite de tiempo, es un concepto creado para ustedes, fieles aficionados a este medio de deporte llamado lucha libre, donde pueden interactuar con nuestros invitados, haciendo de esta una charla amena, llena de conocimientos, historias, anécdotas, e intercambio de ideas entre amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Fuera Capucha, sin límite de tiempo. ¡Vamos, silencio! Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Fuera Capucha, sin límite de tiempo. Un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. ¿Y qué creen? Tenemos invitado de lujo, un referee de lujo con mucha experiencia. Esta noche nos honramos con tener como invitado en nuestro programa al queridísimo Rafael González, el Maya. Muy buenas noches, Rafa. Un placer saludarte. Igualmente, muy buena noche, mi buen amigo, y estoy dispuesto a ponerme a sus órdenes, tuyo y tu programa y el público en general. Ok, pues vamos a dar inicio y vamos a darle que es mole de olla. Y ¿cuántos años de conocernos, Maya? ¿Más de 30 años? Más o menos 30 y a tanto, sí, puede ser que sí haces. Sí, porque de hecho yo empecé en el 90 cuando era el corresponsal de la revista Mi Lucha allá en la Arena Coliseo de Acapulco. Incluso me mandaban las revistas contigo o con Pompín, cuando Pompín iba para allá. Sí, claro. No, pues desde ese tiempo ya ves que estuve muchos años yendo, gracias a Dios, después del Güero Rangel, me tocó tomar su lugar en paz descanse y ahí estuvimos varios años en la Arena Coliseo de Acapulco. Así es. ¿Te acuerdas cuando llegabas como a las 6, 7 de la noche, los miércoles, y vámonos a echarles el chicharroncito ahí a Toyos Pachuca, ¿te acuerdas? Sí, ahí, de todo. Muy bien. Pues vamos a hablar, Rafa, de tu carrera, de tus dos facetas, como luchador y como referee. Primero, hasta donde sabemos, eres del estado de Jalisco, ¿nos equivocamos? No, perfecto. Hay un pueblito muy chulo que se llama Magdalena, Jalisco. Ahí tuve el nacimiento y al poco tiempo nos vinimos a vivir aquí a la Ciudad de México, en la Lagunilla, y ahí permanecí. Ya nomás voy cada año a las fiestas y a visitar a la familia. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que llegas a la Ciudad de México? Sí, mira, de muy pequeño me trajeron mis padres, se vinieron a vivir aquí a la Ciudad de México, allá a la Lagunilla, te decía, a mí y a mi hermano, porque somos dos, y a dos calles de la Arena Coliseo. Yo creo que ya cada quien trae lo suyo, porque ya más grandecito mi padre, que fue boxeador, me llevaba a mí y a mi hermano a ver las funciones de lucha libre en la Arena Coliseo, a dos calles, te digo. Yo vivía en Paraguay, seguía Honduras y luego Perú. Ahí estaban las funciones de box, que había tres peleas de box el día domingo y tres luchas, y de ahí nació la inquietud por la lucha libre. ¿Qué edad tenías, Rafa, cuando tomas la decisión de dedicarte a la lucha libre, o por lo menos entrenar lucha libre? Bueno, la decisión ya fue mayor, porque yo, de esos te digo, en 1950 nos empezó a llevar a las luchas, yo tenía 6 años. Entonces, pues como todo niño, yo la inquietud de decir, de grande voy a ser luchador, pero al paso del tiempo, estudiando y ya saliendo de la primaria, empezar a trabajar, ¿verdad? Dejé de ver lucha libre porque la prohibieron a menores de 15 años de edad. En esos años, el regente de la ciudad, que era don Ernesto Peuruchurto, entonces prohibió la lucha libre a menores de 15 años, dejo de ir, se me olvida un poco, jugué fútbol, practiqué box, en fin, mi padre siempre nos inculcó mucho el deporte. Y ya más grande, que serán 17, 18 años, vuelvo a empezar a ir a las funciones de lucha, se volvió esa inquietud de pequeño, y fue cuando ya empecé a entrenar
No para ser luchador. Fíjate que yo siempre les he dicho que yo soy luchador o referee porque Dios así lo dispuso. Yo tenía muy buen trabajo y yo quería nada más aprender como defensa personal, practicar la lucha libre, el ejercicio, etcétera. Y hice varios deportes y me quedé en la lucha y accidentalmente con el tiempo. Ok, muy bien. Mira, te paso al costo, Rafa, los comentarios de los primeros comentarios que nos están llegando. Dice César Torres Martínez desde Acapulco. Dice, Dani, muchas felicidades. Mega entrevista con uno de los referees que junto con Güero Rangel son ya leyendas en el consejo. Y Gilbrán del Noruego Soto lo está viendo. Dice Gilbrán, hijo del Noruego Soto, dice, saludos al profe Rafa el Maya. Sí, yo te hago una pregunta que me decía mi hijo aquí, que dónde está pasando eso para que él lo vaya tomando en cuenta también. Está en la plataforma donde estamos transmitiendo, estoy transmitiendo desde el grupo Entre 12 Cuerdas de Facebook. Perfecto. Para compartir. Sí, para compartirlo, como dice él. Exactamente, yo desconozco, perdón. Sí, tengo varios grupos yo en los que estoy agregado y ahorita ya los compartí, pero la base... O sea, la base es ahí en el grupo Entre 12 Cuerdas. Desde ahí estamos transmitiendo en vivo. Claro. Gracias, gracias. Muy bien, entonces ya en pocas palabras, por azares del destino, y te conviertes en luchador. Sí, fíjate que es curioso esto que te voy a decir ahorita, porque mucha gente ya lo sabe, otros creo que no. Yo empiezo a entrenar lucha libre en el gimnasio Atlas, después en el Deportivo López Velarde, ahí en Tepito con el matemático. Y yo, pues nomás te digo, era para hacer deporte, no para ser luchador, tenía muy buen trabajo, vuelvo a repetir. Entonces llegó un momento en que en una ocasión, ya casado y con dos hijos, yo ya le entraba un poquito al vino. Y entonces, me empiezo a enrolar y una ocasión que pasaron anunciando lucha libre en el Deportivo Kid Azteca, por donde yo vivía, y le digo a mi esposa, estaba yo tomando unos tragos, y le digo a mi esposa, vámonos a las luchas, y ella con tal de que yo ya no tomara, me dijo, ay sí, mejor, vámonos a las luchas, y nos fuimos, y yo vi el ring, el corralón, todo, como en aquellos años, bien destartalado, yo empecé a entrenar en el 68 y ya en el 71 fue cuando sucedió esto que te estoy diciendo. Y entonces ahí me acoplé con un señor a un lado de la, del ¿qué te puedes decir? Butacas, era una viga, un polín largo con tabiques levantado ahí, esos eran los asientos, pero el señor también estaba echando sus copitas. Entonces empecé a hacer amistad con él, que yo invito y que traen otras y todo. Y empecé a ver las luchas, pues el ring, te digo, todo, pues dado al catre, destartalado. Y vi a los luchadores, y tú sabes que borracho uno habla de más. Y entonces le dije, oye, qué malos son estos señores, están re flacos y no saben luchar. Y ya me preguntó que si luchaba. Le digo, no, yo entreno con fulano, y ahí presumiendo, hablador como siempre, borracho, ¿no? Y fue como yo, al final de la función, me invitan a irme a un bar con él y su hermano era el promotor. Y yo no sabía eso. Dejé a mi esposa con mis dos hijos y me fui con ellos a beber toda la noche y ahí hacían sus programas de lucha. Y entonces me dijo, ¿con qué nombre lo ponemos? Y yo, pues borracho al fin, le dije, no, yo no lucho, yo nomás entreno. Y tanto me insistieron, qué nombre, que sabe qué. Me acordé de los equipos de fútbol que tenía mi padre, que se llamaba un Deportivo Mayasteca, así corrido. Y entonces ya para tanto quitármelo de encima, le dije, pues póngale Mayasteca. Y ya, ahí quedó todo. Pues nos amanecimos bebiendo cada quien por su lado y ya vámonos. Y eso fue amanecer el día lunes, martes, y el miércoles yo me quedo viendo un poste donde estaba esperando mi camión para irme a trabajar y entonces veo yo que dice Mayasteca, dije, ah, caray, me acerqué al poste y vi sensacional lucha estrella Mayasteca y el gringo contra Tony Marr y Dimensión X.
gentes que yo ya había visto luchar a los tres. Dije, Dios mío, soy yo. Y empecé a hacer memoria y dije, ah, pues en la borrachera yo le di ese nombre. Y como traía el teléfono de ese famoso gringo, le hablé y le dije, oye, me pusieron en la lucha, yo no soy luchador. Dijo, no importa, con los conocimientos que tengas, yo ahí te apoyo. Y mire, y dije, no, pues yo no pensaba ir, pero a la mera hora me arriesgué. Me fui, quiero decir que me tomé una de tequila sauza de al litro para darme valor, pero ni efecto me hizo. Llegué y me presenté y fue mi debut como luchador, que bajé con una calentura y un escalofrío tremendos que le dije, jamás me vuelvo a subir a un ring. Y no, mira, bendito sea Dios, pasaron esos malestares a los 2-3 días y a la siguiente semana ya estaba yo programado en la tercera lucha con un amigo que se llamaba Mr. Tormenta. Y de ahí para el real, bendito Dios. Ok. ¿No tienes a la mano, Maya, que nos muestres el diseño del Maya, no, de la máscara, del Maya Azteca? Ah, sí, cómo no. Sí, ahorita la va a traer, mijo. Sí, ya te digo. Y entonces, pues yo no pensaba ya presentarme en las siguientes semanas, pero gracias a ese que te digo, Mr. Tormenta, me agradó, sacamos muy buena luchita. Y en la tercera semana ahí andaba yo y resulta que el señor promotor tenía otras relaciones por ahí y me conectó con otros promotores y empiezo en otras arenas. Mira, esta es la máscara. Ajá. Del Maya Azteca. No sé si la alcanzas a ver bien. Sí, 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 se alcanza a ver. Okay. Esa fue la de Maya Azteca, que aquí están unas como hachas mayas, según me decían, y la pirámide. Entonces, pues de ahí me seguí, gracias a Dios, dilaté 8 años con ese nombre, dejé mi trabajo donde ganaba muy buen dinero por andar en la lucha libre. Muy bien, ahorita nos dices cómo perdiste esa máscara y te paso al costo los comentarios que ya están llegando. Y claro. dice, conoció a mi papá, el noruego, en Tabasco, no sé si es pregunta o es afirmación. Que si lo conocí. Nomás una sola vez lo saludé y platiqué con él, pero fue, creo, en Tampico me tocó, el noruego de Tabasco. Sí. Ok, aquí Capitán Azteca, señor Daniel, como siempre, un invitado de superlujo, saludos desde Poza Rica, Veracruz, a don Rafa el Maya. Gracias, gracias. Zeus Marroquín, saludos al profe Rafa el Maya, excelente trayectoria, muchas felicidades por la entrevista. César Torres. Perdón, mis saludos, mis Zeus, Marroquín, ahí estamos. César Torres Martínez vuelve a decir, dice, si mal no recuerdo, una vez lo vi cenando, en un pollo en la fogata después de un programa en la Arena Coliseo de Acapulco. ¿Te acuerdas de la fogata, Maya? Ah, ¿cómo de que no? Pues de ahí llegaba yo a echar mi cuartito de pollo siempre para no cargar mucho el estómago. La fogata. Bueno, bien, dices que tardó 8 años dándole vida al Maya Azteca. ¿Y cómo es que pierdes esa máscara, mi estimado Sí, Rafa? Fíjate que pasa el tiempo, me presenté casi en todas las arenitas que había en aquellos años aquí área metropolitana y Ciudad de México, y salió un pique con un luchador en paz descanse que se llamaba La Serpiente, mi buen amigo. Se llamaba Panchito Neira, después se convirtió en promotor, pero ahí salió un pique con otro luchador que se llamaba el Gorila Blanco, y resulta que ahí se hace en la Arena Santa Marta, la primera que hubo, el señor Silva, que nos daba muy buen trabajo, y sale un triangular de parejas, triangular de máscaras. Ajá. Y ahí pierdo yo la máscara con Panchito Neira, La Serpiente, y como yo ya estaba medio lastimado de mi cintura de la cuarta y quinta lumbar y otras cositas, dije, adiós a la lucha libre, porque además tenía un buen trabajo de escolta o guarura con doña Carmen Romano de López Portillo, la esposa del mandatario, del presidente. Ajá. Pero a los 2-3 meses de que he perdido la máscara, voy a visitar a los amigos, a saludarlos, y les falta un elemento, y me subo de emergente. Cuando bajo de la lucha, me dice el promotor,
¿por qué no se manda a hacer otro equipo y debuta con otro nombre? Entonces, como te digo que andaba de guarura, agarré el nombre del guarura y me aventé 3 años como el guarura del 79 al 82. Por eso digo, soy luchador y refere por accidente, porque esa máscara, precisamente yo tenía que ir a Acapulco con mi patrón, con el secretario particular de doña Carmen Romano, tenía que ir a un Miss México que hicieron en Acapulco, creo que fue en el año 81, 82, y tenía que ir como chofer, pues yo era su chofer. Ajá. Y entonces pierdo la máscara con Super Muñeco. Yo dije, no, yo ya no voy a luchar. Pero se hace un torneo que le llamaron, o lo han hecho otras veces, que dice Ruleta de la Muerte. Uno quedará sin máscara y éramos 20 elementos en el gimnasio Ramos Millán, ahí por la colonia Ramos Millán, aquí en la Ciudad de México. Y ahí quedo a la final con Super Muñeco y pierdo la máscara del guarura, pero ya más lastimado, más amolado de mi físico. Y dije, ahora sí, adiós a la lucha libre. Y entonces resulta que, lo de siempre, lo he dicho, voy a los 2-3 meses a ver una función y no tienen refere. Entonces mi amigo me dice, oye, súbete a referear. No llegó el Vaselinas y el Ñoño, que eran los dos referes. Y le digo, oye, es que yo nunca he refereado. Pues como puedas, mira, no tengo a quién subir. Dije, bueno, pues adelante. Y yo, pues dije, hago lo que veo que hacen los referees. Y bendito Dios, salimos adelante y bajando, me dice el comisionado, el señor Armando Vázquez, que ya falleció, y un médico de ring que iban, y me dicen, oiga, ¿dónde más referea, Rafa? Y le digo, no, en ningún lado, ahorita fue para sacar del atolladero a mi cuate. Dice, pues mire, en abril va a haber exámenes para aspirantes a luchadores y referees. Vaya y saque su licencia de refere, porque trabaja usted muy bien. Dije, ah, caray. Le digo, es que ya no puedo azotar. El doctor ya me dijo que estoy más de la cuarta y quinta lumbar, me tienen que operar. Dice, ahí como refere ya no lo van a azotar. Dije, ay, pues tienen razón. Y así lo hice. Y me fui a hacer los exámenes en la Arena Patlaco que se hacían. Y ahí ya, gracias a Dios, me dicen, aquí está su licencia. Examen médico y todo, desde luego. Y ya a los 15 días me daban licencia de refere. Dije yo, ¿para qué quiero esto? Pues yo tengo un trabajo de maravilla en el gobierno. Pues empiezo a trabajar en la Plaza Toros del Cortijo, que ahí luché alguna vez. Me dio trabajo el señor Bonales, en paz descanse, y su hijo. En la Arena Ecatepec me llevó Baby Richard a un campeonato ligero del Estado de México. Les gustó mi trabajo y ese comisionado un día me habló y me dijo, lo espero para ir a pedir trabajo a la Arena México. Le dije, señor, ahí nos van a correr, ¿cómo cree? Usted venga por mí, nos vamos. Ay, dije, me molesté, la verdad. Qué lata da ese señor. Y me lleva y me presenta con el entonces programador don Juan Herrera. Y le dice, mire, quiero que vea referir a este señor. Y dice, ¿usted lo recomienda? Dice, sí, perdón. Y dice que se vaya a la Arena Xochimilco. Y me fui a la Arena Xochimilco, siendo los grandes estrellas, Glenn Davis, el Güero Rangel, el Troyano, el papá de Máscara Mágica, y no recuerdo qué otros 2-3 por ahí. Y me dicen, a ver, súbase en la primera. Y yo dije, ay, Dios mío, y con unos nervios del cocol. Subí y salió bien. Me acuerdo bien que fue una lucha, hay una anécdota ahí, que fue una lucha de mano a mano entre el Pegaso contra el Mestizo, y me dice el Mestizo, oye, refere, le voy a pedir un favor, es mi debut, ay, me ayuda si ando mal. Y yo le dije, pues es también mi debut, mano, mejor tú me ayudas si yo ando mal. Dice, qué caray. Bueno, subimos, bendito Dios, dice, subas en la segunda, ya subí con el Troyano, y ahí me ayudó bastante, con la pura mirada, aquí abajo, allá atrás, etcétera. Y ya me dice, vengas el otro lunes. Y ahí empecé. Pero como no me pagaba nada, como estaba como a prueba, dije, no, yo mejor me sigo donde yo tengo.
que me dan por lo menos unos centavos para el pasaje a Cortijo y Ecatepec. Y no, pues empiezo a trabajar en esas dos partes, las de Xochimilco también que no había paga, hasta que me dijo, se queda de planta y empieza usted en el Cortijo. Le digo, en el Cortijo yo trabajo con el señor Bonales. Y me dijo, el señor Bonales se va a entrar a trabajar aquí para asuntos internacionales, porque hablaba muy bien el inglés, y usted se va de referee y de encargado al Cortijo. Los referees éramos los encargados en esos años, ya siendo responsables de la función, y teníamos que entregar un reporte al otro día a las oficinas de la Arena México. Y no, pues bendito Dios, de ahí empecé. Hasta ahorita, manito. Gracias a Dios. 30 años dilaté en el ahora Consejo, que era empresa mexicana de lucha libre. Por eso yo siempre digo que soy refere y luchador por accidente o porque Dios así lo dispuso. Muy bien. Entonces, ¿quiere decir hasta la fecha? O sea, ¿quiere decir con esto que todavía se avienta sus palomazos? Ya muy poco. Mira, quería terminar este año ya nada más pues dándole gracias a la lucha libre y al público. Pero me hablan de vez en cuando y les digo, mira, no veo bien, estoy muy mal de la vista por la diabetes, por la edad, etcétera. Y me dicen, una sola lucha que se eche. Y una, y así es como he estado, pero me acabo de echar una en Coacalco hace unos 15 días, que me quería nada más para esa de Místico contra Averno. Y yo dije, con ellos no batallo yo, ni ellos conmigo, y lo hice. Pero ya ahorita nada más estoy, como en este caso contigo, entrevistas, Expo Máscaras, cosas en vivo que hago, etcétera, para no desligarme totalmente porque me enfermo. Fíjate que te comparto, no sé si te acuerdas de Tino Herrera. Como no, él fue muy cuate mío y después en los últimos años estuvo allá en Querétaro precisamente como referee y como maestro. Bueno, hace 15 días lo tuve aquí a su nieto. Ah, bien. Perdió su máscara. Lo tuve aquí en el programa y hace rato me vino a visitar. Ajá. Y aquí a la, aquí a, tenemos aquí un pequeño negocio, sí. Antojitos Mexicanos Neni. Entonces vino de visita y precisamente comentábamos, o sea que él me comentaba que hace tiempo, tiene como año y medio que perdió a su papá. Y que quiso retirar definitivamente de la lucha, pero yo me acordé de unas palabras de su tocayo, de don Rafael, Scorpio. El doctor Olvera. Ah, el doctor Olvera, sí. Ajá, el árbitro. Que él decía que la lucha, en su libro de Memorias de la Lucha Libre, dice sí. Que la lucha libre es como una droga. Y que quien la prueba ya no puede, ya no se hace adicto a ella. Y que tal, de una manera u otra, no se puede desligar de todo este ambiente. ¿Qué opina usted? Yo digo lo mismo, porque lo he probado. Yo tengo, no te miento, como unos 5 años que ya, el último año, y digo, ya no. 30 años en la Arena México, los 11 como luchador, ya ahorita como 9 independiente y con triple A. Entonces yo ya no quiero, pero si no voy me siento mal. Es una mafia, ya no te puedes salir de ahí. Así de que coincido con el tocayo, doctor. Muy bien. Compártenos cómo es que dices hasta aquí como luchador. ¿Cómo es que tomas la decisión de decir yo me retiro definitivamente como luchador? Por las lesiones que te digo, yo ya me había dicho el doctor, cuando perdí la de Maya Azteca, ya empezaba a andar mal, pero los otros 3 años que me enmascaré como el Guarura, ya definitivamente eran unas dolencias espantosas en la cintura, que me sacaron radiografías y me dijo el doctor, usted se sigue azotando y va a quedar paralítico o hay que ponerle una placa, operarlo con una placa con 4 tornillos, porque si no, usted va, aunque lo sigan azotando, ya se amor. Y como te digo que sale la oportunidad de referiar, dije, ya no me van a azotar, pues le entro. Y hasta la fecha quiero decirte que hay ocasiones que dilato 3 años, 4 años, 2 años, sin ningún dolor, nomás me levanto de estar sentado
y camino medio chuecón, pero ya calentando, ya camino bien. Pero cuando me llegan las dolencias, es espantoso, ni sentado, ni parado, ni nada. Me tengo que ir de emergencia algunas veces al doctor, hasta que ahorita, gracias a Dios, me ha tocado la bendita mano de Dios por medio de Mano Negra. Ajá. El luchador Mano Negra, que se dedicó a estudiar eso de la ortopedia y me ha hecho curaciones con agujas, lo que le llaman, ¿qué? Apicultura, acupuntura. Acupuntura. Y unas planchas que me pone, etcétera. Y es como hasta ahorita, bendito Dios, ahí la llevo. Pero por esa razón fue que me convertí a refere, pero accidentalmente, porque faltó una gente. Bien. Me gustaría que les mandaras un saludo a Eduardo Hernández y a Kimba, luchador. Es un luchador de Acapulco, no sé si te acuerdes de él. Kimba, sí, recuerdo el nombre. Kimba, y ellos están viendo el programa. Ah, bueno, mis saludos, mis cuates allá, a ver cuándo nos vemos por ahí. Bueno, ¿cuándo visitas el bello puerto de Acapulco otra vez? Acabo de ir hace, no, ya tiene más de un año, al Parque Papagayo a referiar. Ahí estuve y siguen haciendo funciones, pero yo ya no me han hablado ni yo quiero moverle, por lo que te digo, que de mi cintura y la edad. Ok, recibe un cordial saludo de Julián. Julián, hijo del desaparecido luchador Sheikh Maralá. Ah, sí, cómo no, pues precisamente se llamaba Sheikh Maralá, se llamaba Julián. Julián Herrera. Bien, ok, Maya, entonces tomas la decisión de retirarte como luchador y se te presenta la oportunidad, también accidentalmente, sí, de convertirte en referee profesional. ¿Cuántos años tardaste en la empresa? Pues mira, empecé en 1983 hasta el 2013, que tuve ya pequeñas dificultades con el departamento de programación y yo veía malas cosas ahí, castigos y cosas. Dije, no, ya no, aquí yo ya no encajo. Y entonces en una lucha que me tocó referear en la Arena Puebla, precisamente, porque así como fui a Acapulco como 7-8 años, fui a Puebla y a Cuernavaca, gracias a los señores promotores que me pedían de planta ahí. Y y entonces sale un luchador de tope, algo así, y resulta que no lo recibe nadie, cae de pura cabeza en el pavimento, fíjate. Y se oye el tronido hasta el ring arriba, y me bajé hecho la mocha, ver qué tenía, cómo se sentía, etcétera. Ve la reacción y no me contesta, le dan convulsiones, y el médico llega y se lo lleva en camilla. Total, se fueron. Entonces ahí le dije al el otro refere, que era el terror chino, le estaba contando a otro que salió, y le digo, ya no cuentes, mira, uno ya se rindió, el otro está en la enfermería, ya se acabó la lucha. Él no me hizo caso y siguió contando los 20 segundos de rigor. Yo sí me molesté, pero no dije nada. Y acabó la lucha, me metí a ver cómo estaba este joven en la enfermería, y ya me dijo, ay, don Rafa, qué bueno que estaba usted ahí, dice, porque yo nomás me acuerdo que me aventé, y hasta ahorita que el doctor ya me puso una ampolleta porque se me inflamó el cerebro y quiere que me vaya a tomar mañana en la mañana una tomografía del cerebro. Se inflamó. Ay, manito, qué bueno, pero aquí estás. Órale, ahí quedó todo. Pues yo dije, pues son accidentes de trabajo, ¿no? No, el día martes, porque esto fue el lunes, el día martes voy a trabajar a la Arena México y entra el señor José Luis Feliciano, que es hasta la fecha programador, y cierra la puerta y me extrañó que cerrara la puerta. Y esto que no se lo he comentado a nadie, ¿eh? Cierra la puerta y dice, a ver, terror, ¿qué pasó ayer en Puebla? Ya había ido a dar su queja este señor, terror chino, gran refere perdido en la vida, pero ni modo. Dice, es que el señor Rafael se enojó porque conté los 20 segundos en una lucha. Y de, a ver, Rafa, ¿por qué te enojaste? Le dije, mira, lo que pasa es que había uno rendido, el otro cayó de cabeza, se andaba matando, no hubo quien lo recibiera. Entonces me bajé y yo, pues lo mandé, ya lo llevó el doctor a la enfermería. Entonces ya no había necesidad de contar. Sí me molesté, porque al señor se le puede morir un luchador y ni cuenta se da, que me perdone, pero él nunca luchó, no sabe los riesgos. Pues ese fue mi acabose.
porque dijo, por esta vez te la voy a perdonar, me dijo el señor Feliciano. Y le dije, no, si tú crees que merezco castigo, castígame. Y si no te sirvo, dame de baja. No, pues me agarraron la palabra. Fueron a decir una serie de mentiras a Paco Alonso, paz descanse, chismes, mentiras, y ya no me dieron programación. Traté de hablar con él en su momento, no me lo permitieron hasta que me pusieron los licenciados enfrente y pues no me pareció como salí, pero acepté porque yo también ya estaba muy a disgusto, pero eso fue la salida, ese y otras bronquitas más. Bueno, o sea que ahí te aplicaron la dosis, ¿no? Que al enfermo lo que pida, ¿no? Exactamente. Pero bendito sea Dios, después de salir de ahí, mira, tuve chamba como no tienes idea, gracias al consejo. Y me hablan hasta de Triple A, pero no me acoplé al estilo de lucha de Triple A y pues aquí andamos. Bueno, como referee profesional y que nos des una tu opinión con ética, ¿cuál es la diferencia entre el consejo y Triple A como referee, tu punto de vista? Ah, bueno, pues mira, precisamente ya ves que te digo que me hablaron para trabajar en AAA, lo acepté de buena manera porque yo dije, como quiera, es trabajo. Entonces, mucha gente por este medio del Facebook, que es Facebook, me decía, ¿cómo usted va a ir a trabajar ahí? ¿Qué? Yo decía, bueno, pues, ¿qué tiene? Pues es trabajo, ¿no? Pero ya al estar algunas fechas con ellos, yo hablé con el señor Dorian Roldán y me dijo que yo iba a hacer un trabajo tipo Güero Rangel o tipo Tropicazas. Dije, perfecto, pues es mi línea de trabajo. Pero al paso del tiempo me empiezan a querer meter como un referee rudo que le llaman ahora. Ajá. Y yo pues, no, dije, yo no puedo hacer esto. No, mire, que no. Que te van a dar un sillazo, que te van a dar un foul. Pues que yo no soy luchador, soy referee. Déjame como autoridad, y no, pues aquí así se trabaja, y que esto y que lo otro, y pues me fui cansando realmente, no quería yo participar en nada, y pues me quitaba o buscaba la forma. Hay luchadores que te pegan o accidentalmente, y pues te das cuenta, ¿no? Pero hay otros que hasta te buscan para golpearte, y tú pues tienes que responderle, o no se acaba la lucha. Ahí debía de entrar una descalificación, pues no se podía hacer. Entonces fueron detallitos de ese tipo. Respeto y gracias a Dios me tuvieron. Ahí. Pero llegó un momento en que yo me sentí fuera de lugar. Lo que me decían en el Facebook, usted no puede trabajar ahí, usted no sirve para eso, usted no se preste. ¿Qué? Y dije, señor, al señor, en paz descanse, señor Roldán, un día que no sé qué problemilla tuve, respecto también a la paga, que no llegaba, que porque el recibo estaba mal, que fue, o sea, y era una bronca. Entonces le dije, señor Roldán, le agradezco mucho que me dé trabajo, pero ya no me programa. Yo no, pues sus luchadores son muy buenos, pero yo no me adapto al tipo de lucha. Y di las gracias. Finalmente, mis respetos al consejo y para el Triple A. Muy bien. Aquí te mandan saludos Richard Vargas Pérez, saludos al señor Rafael Maya, Julián, hijo de Gran Shane Maralá, dice, saludos Valentín, Daniel Carrizosa, y un abrazo a Rafael Maya. Muchísimas gracias, y va para allá el mismo abrazo, y yo conocí bien a Tino Herrera de maravilla, ¿eh? Julián es el hijo de Shane Maralá. Sí, Shane Maralá, pero no es familiar de Tino, ese es otro. Es otro. Ah, perdón, a los dos mi saludo y mi respeto. Muy bien, ok, muy ¿cuál es la mejor satisfacción que le quedó a usted como luchador profesional? Bueno, como luchador hubo grandes satisfacciones, como grandes fallas y de todo lo que hay en la vida, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, y yo creo que mi destino, como Dios lo puso, ha sido de refere. Como luchador, no te puedo decir que sea una maravilla, no haya sido una maravilla, pero tampoco fui tan malo. Pero las lesiones, pues te van retirando aunque no quieras. O sea, satisfacciones tuve muchas, pero fue todas, y lo digo sin pretexto, en arenas chicas. Lo más alto que llegué a luchar fue el Cortijo y la pista Revolución, en alguna ocasión,
pero de ahí en fuera, en Arenas Chicas, tuve muchas satisfacciones con gente que conocí que después triunfaron, otros se quedaron en el camino. Como luchador, nada más agradezco que me dio la oportunidad, Dios, de participar 11 años. Muy bien. Julián vuelve a decir, dice, el terror chino muy deficiente en su trabajo de referee y a la vez muy lamezuelas. Bueno, eso. Mi hermano, pues ¿por qué crees que estoy aquí? Porque pues desgraciadamente todo el mundo se expresa de esa manera de él. Yo no tengo nada contra de él, pero sí me afectó bastante. Muy bien. Yo no digo nada. Muy bien. Compártanos esa anécdota. A mí me quedó muy claro, yo solamente sigo su canal, de la cuando nace Triple A, cómo es que Toño lo invita. En paz descanse. Ah, bueno, es que Toño estaba en programación en esos años en el Consejo, entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre. Ellos, él y el señor Juan Herrera de la O, a quien mando mis saludos, eran los programadores. Entonces, en alguna ocasión, cuando yo ya estaba yendo a la Arena Cuernavaca, de allá de Cuernavaca, Morelos, la Arena Isabel, algún día llegó y viendo, pues ya me conocía, ¿no? Porque ya además creo que me tocó hasta referirle como Espectro de Ultratumba, que se llamó. Me dijo, oye, Rafa, ¿no te gustaría pertenecer a otra empresa nueva que va a salir? Y le digo, pues es que no sé todavía, pues estoy agarrando aquí la onda, llevo poco tiempo, me está dando un buen trabajo, voy bajo las enseñanzas del Güero Rangel y de Grant Davis. Dijo, bueno, piénsalo, porque yo voy a abrir una empresa, nomás no le digas a nadie, y me gustaría hacerte hasta más famoso que Grant Davis. Pero fue algo así casual, ¿no? Entonces pasó el tiempo, y al mes más o menos, trabajando en la Arena Coliseo, volvió a llegar y estando solos me dijo, ¿qué has pensado de lo que te dije? Te voy a hacer famoso, mi Rafa. Le digo, ¿qué? ¿De qué o qué? Dice, pues de la arena, de la función, de la empresa que posiblemente se haga, va a ir mucha gente de aquí, se va a ir con nosotros y espero que tú así lo hagas. Le digo, no, yo le dije, mañana pasado, le digo, órale, no lo pienses mucho. Entonces ya le dije, güerito, ¿qué cree? Sin darle nombre de nadie, le dije, me ofrecen una chamba así y así, y que famoso. Dice, mira, manito, ahí tú toma la decisión que quieras. No se me olvidan sus palabras. Yo he visto nacer más de 100 empresas de lucha libre, pero las he visto caer a los 2, 3, 4 meses. Aquí la gotita que te va a seguir durando, y allá es un chorro que te va a caer de momento, pero tú haz lo que quieras. Y dije, tienes razón. Yo llevo, pues, 7 años aquí. Y, pues, aquí, como quiera, me están dando buen trabajo. Y ya a la vez próxima le dije, señor, se lo agradezco mucho, señor, pero, pues, aquí me quedo. Perfecto. Dice, lo bueno que ya tenía yo por ahí otras gentes. Y a los 2, 3 días, veo en la rueda de prensa de AAA que iniciaba sus funciones de lucha libre con todo el elenco casi del consejo y la empresa en ese momento. ¡Hijo! Dije, ¿cómo no me fui? Hice coraje, ¿eh? Dije, me hubiera ido. Cuando empiezo a ver las transmisiones y el trabajo del buen amigo Tirantes, dije, ¡qué bueno que no me fui! Así fue esa experiencia. Después tuve oportunidad, ¿eh? Después tuve oportunidad. Ya se quedó fijo esto. Tuve oportunidad de irme. Bueno, bueno. ¿Me escuchas? Creo que él se paró. Por eso. Yo vi quién se movió. Bueno, bueno, bueno. Ya quedé solo. Sí, se le fue su internet. Bueno, no su internet, su señal. No, pues aquí no está, hijo. Si me quité, aquí no está ni. No, pues no. Sí, se le ha de ver el internet a él.
Se quedó fijo y ya. Ajá. Ahorita dice así. Sí. Pues. Y no sé si ahorita se metan. Estaba interesante, ¿no? Sí. Buenas preguntas que estaba haciendo. Es que tú creo que sigues al aire. Hola, Rafa, ¿ya me escuchas? Rafa, hola, hola. Lea. Hola, ¿sí me escuchas? Mañana a las 11 nos vemos ahí también. Y sí, no, a las 11 es la mañana. Y Hola, hola, Rafa, ¿sí me escuchas? Que ahorita me voy a dormir. Yo creo que anda ahí. Ya ves que ahora es como legal. Hola, Rafa, ¿ya me escuchas? Rafa. Sí, creo que sí. Rafa, ¿sí me escuchas? Ya estás ahí otra vez. Yo no me veo. Hola, Rafa, ¿sí me escuchas? Rafa, ¿sí me escuchas? No. Pero sería yo, ¿no? Hola, ¿sí me escuchas o no? Ahí está, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, ahí. Sí, ya yo te escucho. Habla, habla. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí, sí me escuchas? Pues sí, yo ya escucho, pero no, no te veo. A ver. ¿No me ves? No lo vemos, no lo vemos. Ok. A ver. A ver, permíteme. ¿Te dijo algo? Sí, ya. Ahí va, ¿ya me ves? Pero nosotros no lo vemos. Bueno. No están en el cuadro de aquí como estábamos. A ver. Yo sí te veo. ¿Tú me ves o no? Ay, ya sé quién es. Uno que es rebelde. Hola. Ya me viene. Tan feliz, no sé. Hola, ¿sí me ves o no? Ahí está. ¿Sí me ves? Pero no lo escuchamos. No te oyes. A ver, a ver. ¿Quiere que nos salgamos y volvamos a entrar? Por favor, y a ver, yo aquí los espero. No te oímos. Sí, está bien. Un momentito, lo que preparamos, las fallas técnicas, pero ahorita regresamos con Rafael Maya. Bien, por lo tanto, mientras tanto, vamos a darle paso a uno de nuestros patrocinadores. Y aquí está. Mantén, viaja seguro a tu destino. Les ofrece sus servicios del aeropuerto a cualquier destino del bello puerto de Acapulco. En diferentes tipos de vehículos, confortables y seguro, camioneta, sedán, VIP Service. Con cita previa al teléfono 7442-530183. Servicio las 24 horas del día y durante todo el año. Mi taxi seguro en Acapulco Diamante. Viaja seguro a tu destino. Máscaras Aníbal. Todo lo relacionado con equipos profesionales de lucha libre. Toda una tradición vistiendo al luchador. Les ofrece máscaras, mallas, muñequeras, capas, chalecos, gabardinas, rodilleras, coderas, botas, brazaletes, espinilleras, tuyos, butargas, camisetas, fajas y calzón de lucha. Envíos a toda la República Mexicana y Estados Unidos. Nos encuentran en Facebook como Aníbal Ruiz. Pedidos y cotizaciones al teléfono 7441-242524, Acapulco Guerrero. Máscaras Aníbal. Toda una tradición vistiendo al luchador desde Acapulco para el mundo. ¿Ya me escuchas, Rafa? Sí, yo estoy escuchando ahorita lo que estabas hablando. Ok, bien. Ser uno de los patrocinadores. Muy bien, Rafa, entonces nos decías que Toño Peña te había invitado y que, pues,
no, a lo que en pocas palabras, bueno, ya conocemos la realidad de aquella ocasión, o sea, tomaste la decisión de quedarte en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, así fue exactamente, cuando ya vi la conferencia de prensa, te decía, dije, me hubiera ido, después ya vi sus programas luchísticos y dije, qué bueno que me quedé. Muy bien. Rafa, hay una anécdota que causó mucha polémica, incluso se le dio otro tipo de apreciación. En esa lucha de cuadrangular, donde en paz descanse, tuviste el problema con Universo 2000. Sí. Cuando él pierde la máscara. ¿No las podrías compartir, por favor? Bueno, pues fue un cuadrangular donde, gracias a Dios, yo te digo que el señor Paco Alonso depositó mucha su confianza en mí, yo traté de no defraudarlo y entro a ese cuadrangular de máscaras con Canek, Universo 2000, Rayo de Jalisco Junior y Wagner Junior. Entonces, como tú sabes, se ganaron, salieron ganando Wagner y Rayo Grande. Rayo Junior, perdón, y se quedan en mano a mano Universo con Canek. Entonces, pues, yo traía unos nervios tremendos, pero la lucha iba muy bien hasta que salieron ahí a hacer su relajo estos hombres de negro, algo así, que eran sus hermanos realmente de Universo 2000. Y me percato y digo, ¿qué obole? Y me volteo a hablarle al comisionado, que era Jean Zafont. Y entonces, pues, ya lo llamo para que los mande a vestidores, que no tenían que hacer nada ahí. Entonces, yo estoy parado ahí y entonces resulta que se van yendo ya con el comisionado y yo siento un testerión en las piernas, aquí, atrás de la pierna, pero tenía la pantalla enfrente de... Que ponen en la Arena México, y veo como una especie de martinete, y me volteo de inmediato, y ya lo había hecho el martinete, que él le dice que era el martillo negro, para mí es martinete, nomás le cambió el nombre, y voy y discretamente le pego en el hombro y le digo, se acabó la lucha, y él cree que ya ganó, y yo pues tenía que tomar la decisión al momento, y lo descalifico, y pues se me armó la gresca ahí horriblemente, y me gritó feamente que era el martillo negro, le digo, para mí es un martinete, y tú no lo viste, si estabas viendo, ya le digo, está la pantalla enfrente, yo ahí lo vi, no creo que me haya equivocado, hasta me entró duda, digo, a lo mejor sí, la regué, pero yo dije, tengo que actuar al momento, decisiones firmes, y lo descalificó, le hizo de bronca, total que al último se quitó la máscara y se fue sobre de mí, y me decía, 2-3 meses no me dejaba subir a un ring donde él trabajaba, y me decía, ya sabes, si subes, ¿a qué le tiras? A mis luchas no te quiero volver a ver, aunque me expulsen de la comisión y que me quiten la licencia. No, no, de veras molesto, porque él atribuyó hasta que, pues reaccionó, yo creo, por medio de sus hermanos, que él había perdido la máscara por mi culpa. Por eso tenía tanto coraje hacia mí. Yo hablé con la comisión y le dije, oye, no me dejas subir al ring donde me toca trabajar. ¿Yo qué culpa tengo? Vamos a hablar con él. A mismo Carmelo, su hermano, le dije, oye, tu hermano así y así y así. Nomás sonreía y me decía, voy a hablar con él. Bueno, hasta que yo no sé, después de 2-4 meses, me tocó una función y él mismo, amablemente, terminamos con una amistad de maravilla, me dijo, reconozco que la regué, estaba yo ofuscado, Rafa, pero no, ya, ahí muere, ya que quede esto así. Pero yo perdí la máscara por tu culpa, pero ya, lo dejo por ti. Y nos llevamos de maravilla hasta el final de sus días, bendito Dios, pero fue algo tremendo, que la, ¿cómo te dijera yo? Que la gente dice... cuenta que no me pegó, que no, pero si están viendo la golpiza, me bajé del ring para que ya no me golpeara y se bajó y me dio unos patadones. Yo nomás me tapaba la cara, por ahí que vean el video, y todavía la gente se lleva esa onda en la mente de que por mi culpa perdió la máscara. Enojados, me han reclamado.
y que otros que no me hizo nada. Entonces, pues ya lo dejo a conciencia de cada quien. Pero yo sufrí esa bronca muy buen tiempo después de la agresión. ¿Quién más te ha reclamado, Rafa? No, hay varios. Pero, pues de momento no recuerdo, pero sí he tenido problemas de ese tipo, no tan agresivos, no tan tremendos, porque pues es lógico, yo pierdo la máscara y tengo que buscar algún culpable aparte del que me ganó, y pues para culpar a alguien, para justificarme, pero pues yo lo entiendo, la adrenalina, la calentura, pues es difícil aceptar una situación así. ¿Qué recuerdos te quedan de la lucha libre femenil? O sea, me refiero cuando tú referiste a las compañeras. Ah, no, maravilloso. Yo siempre he tenido un buen lugar, creo, con ellas y ellas conmigo. Fíjate que la mayoría de los compañeros me dicen, ¿en qué lucha vas a referiar? Con las damas. ¿Qué damas, ni qué? Con las viejas. Pues como ustedes quieran. Entonces yo les tengo mucho respeto porque ellas mismas me han platicado que hay referees que quieren, como según la revisión, como manosearlas, pasarse de listos. Y yo siempre les he visto, pues con mucho respeto. Entonces yo tengo muy buena relación con la mayoría de todas. Cuando perdió Selene la máscara con la diabólica, que ahí tuve que hacer 4 caídas porque no aceptaba su derrota. Y hasta la fecha me encuentro con cualquier luchadora, ya sea que le referí o que la ve en algún evento, y me llevo de maravilla, desde la Irma González y su hija Irma Aguilar hasta las actuales. Qué bueno que, fíjate, ahorita que mencionas a Selene, para este domingo va a estar con nosotros. Ah, qué bueno. Va a estar aquí y se va a poner buena la entrevista, ¿no? Porque por ahí he investigado referente a su carrera y pues para que me saque dudas. Te paso al coso ya los últimos mensajes que llegaron. Sí. Dice Richard Vargas Pérez, ¿cómo recuerdo al señor Rafael El Maya junto con el Güero Rangel, Pompín y el Tigre Hispano? Pura calidad. Sí. Julián dice, Rafa El Maya, el último referee bueno que había en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué opinas? No, pues le agradezco mucho su opinión y creo yo que está, yo agradezco mucho eso, está diciendo algo, creo yo también, porque mucha gente me lo dice, ya como usted, ya no hay referees, todos se acabaron. Y pues sí es satisfactorio y gratificante escuchar esas palabras del público, porque yo he estado viendo a los referees actualmente, no nomás del Consejo, de todos lados, y la verdad se ha perdido mucho respeto como autoridad. Y en el Consejo se sigue respetando al referee de alguna manera, pero como que también quieren ser algunos protagonistas, no todos, pero eso está mal. El luchador es el que se debe de ver. El referee nada más es una autoridad. Pero en fin. Bueno, Rafa, tú tienes dos facetas dentro de la lucha libre, como referee y como luchador. Sí. Y como tal, yo siento que ni en el trayecto y en el camino se tiene a alguien una inspiración. Rafa El Maya como luchador, ¿quién es su ídolo? Bueno, ya ahorita me he olvidado un poco de eso, pero me han hecho una pregunta en diferentes situaciones, y digo, de la vieja guardia que yo conocí desde los 6 años de edad, mi ídolo era Don Ray Mendoza y Blue Demon Padre. Y en la actualidad siento como grandes ídolos al papá de Averno, que es Rodolfo Ruiz, que ya anda por ahí, pero fue referee después. Era un maestrazo con Estrella Blanca, en unos luchones, y en la actualidad su hijo Averno, y como buenos luchadores, rudos según, para mí son muy técnicos, Último Guerrero y Averno. Muy bien. ¿Y como referee? Pues ahí sí, ya digo, yo vi luchar, referiar a muchos, desde el profesor Avendaño, con Chucho Melín, Jackie Galicia, muchos de la vieja guardia. Pero de lo mejor que yo, cuando ya me inicié en esto, en la lucha, era el señor Eduardo Palau. Eddie Palau. Palau. Posteriormente, el Güero Rangel y Gran Davis. Y de ahí, párale, no veo más. No ves más. Y la mejor lucha, bueno, yo te voy a platicar una anécdota y a ver si compaginamos.
hubo una lucha, no recuerdo si a usted le tocó referirla, cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre estaba haciendo sus estaba recién se había organizado, estaba sacando sus campeones mundiales, y una eliminatoria para sacar el campeón mundial de peso medio, y en la final, bueno, fueron diferentes plazas, pero también Acapulco, y la final fue ahí, y créeme que yo admiro mucho así a Blue Panther, pero esa vez le tocó la lucha, quedó en la final junto con el Satánico. Mis respetos para el Satánico, yo lo admiro también, pero esa lucha, mejor yo agarré y me senté, tomé como dos fotos y mejor me senté a ver la lucha, porque era un poema de lucha libre, llaves y contra llaves. Llaves coincido. Y contra llaves. Mandé. Perdón, coincido contigo, porque he tenido el gusto y el honor de referirles mano a mano en diferentes lugares, todavía en la México y por fuera, y mis respetos para los dos, unos grandes maestros. Muy, muy bien. Para mí fue esa lucha. ¿Alguna lucha en especial que tú llegaste a admirar? O sea, dijiste, no, esto, mi respeto, no, eso es un gran luchón. Todas las luchas son buenas, pero ¿hay alguna que marca? Bueno, en la historia. Pues no, pues me queda más que decir lo que todo mundo sabe, la lucha del siglo, de la década, no sé. Máscara contra máscara, villano tercero que pierde con Atlantis y que yo fui el referee. Luchas de ese tipo, una sola caída con más de 40 llaves, no se vuelve a ver. Mis respetos para los dos. En paz descanse Arturo, el villano tercero, y el señor Atlantis que sigue trabajando. Esa me marcó bien para toda mi vida. Misión. De esa lucha. ¿Perdón? A grandes rasgos. ¿Qué? No, ¿Cuál sería tu definición a grandes rasgos de esa lucha? Ah, no, que no vuelva a haber algo siquiera parecido. Porque te vuelvo a repetir, fue una lucha a una sola caída que dilató casi 50 minutos. Yo conté mínimo 35, 40 llaves diferentes de ambos luchadores. Tope donde sangraron los dos porque se lo dio en el pómulo. Y yo iba a parar inclusive la lucha, pero el doctor dijo, sigue. Y entonces, pues a mí me quedó marcado porque fue una especie de consagración para tu servidor también, porque yo no estaba puesto en esa lucha, era Baby Richard. No lo quiso Atlantis y el Rayo de Jalisco, que era su seco. Lo sacaron y me llamaron de volada. Entonces, pues yo estaba con unos nervios espantosos. Conforme fue avanzando la lucha, me fui asentando. Y ver todo eso, pues vuelvo a repetir lo que decía al principio. Que yo sepa, por ahí no vuelve a haber una lucha siquiera parecida. Con más de 40 llaves diferentes de ambos lados. Yo no quería que perdiera ninguno. Además, algo que me quedó muy, muy presente. Cuando pego mi pequeño brinco, me caigo de espaldas. Pues me sentí horrible. Era el primer pago por evento que hacían. Bueno, no. Me vio millones de todo el mundo. Entonces, imagínate, no va a quedar marcada para mí. Bueno, ya casi para despedirnos, Rafa, una anécdota que te haya ocurrido, ya sea como referee o como luchador, que te haya marcado en tu carrera. Tal vez no, pues de momento sí me agarras en curva. Pues que anécdotas tuve bastantes que no recuerdo ahorita de momento, pero algo que me molestaba de Acapulco y de una placita que se llamaba Tropicana en Tehuacán, Puebla, que el público era muy agresivo. Ahí hasta de sacar la pistola para agredir al luchador. Pero el luchador también enfrentarse a esas grandes cosas. En Tehuacán me pasó de que le tuve que dar una patada discretamente en la espinilla a un aficionado que me estuvo molestando casi toda la función, pero no a todos, directamente conmigo. Bajé y le dije que se calmara, no me hizo caso. Entonces discretamente, para que el público no se diera cuenta, nomás le di un puntapié en la espinilla y santo remedio se calmó. Y así como esa hay varias experiencias, pero todas las fuertes fueron en Acapulco y en Tehuacán, Puebla.
Hay una anécdota que me queda claro ya para casi para despedirnos y a ver si nos las compartes. Creo que sacaste un capítulo ahí en tu canal cuando luchaste con el cavernario Galindo. Ah, sí. Sí, mira, yo jamás pensé en eso porque yo lo veía, te digo, desde pequeño en la Arena Coliseo y me daba hasta miedo. Bueno, toda la vida me dio. Era un hombre muy hermético. Entonces, al paso de los años, cuando te digo que empiezo yo a luchar, nunca pensé que iba a llegar ese momento. Él ya andaba en el retiro, ya casi por fuera. Y entonces me invita a un luchador que en paz descanse, acaba de morir, según sea, ya vivía en San Miguel de Allende, Guanajuato, que se llamaba El Zodíaco, Panchito creo se llamaba. Entonces él me invita a participar en una función en Los Reyes, La Paz, aquí en el Estado de México. Y yo voy en una tercera lucha, y termina la lucha, y yo en vestidores veía al cavernario, pero me espantaba, me sentía temeroso de su, y el señor muy hermético, muy callado, muy arrinconado, pues esas gentes a mí me imponen, ¿no? No sé a la demás gente. El caso es que cuando bajo de mi lucha, me dice Panchito el Zodíaco, no te vi, no te vayas a quitar tus equipos de lucha, porque a lo mejor subes en de emergente, y órale pues, pero ya salieron los de la semifinal, creo que eran. Y yo dije, pues de emergente, ¿de quién? Busqué, ¿quién? Pues midiendo la, como de la tercera lucha para abajo, semifinal, yo dije, pues no me voy a subir. No, pues resulta que no llega, no recuerdo el nombre de quién, que era el compañero del cavernario y del zodiaco. Y me dice, subes con nosotros. Yo me espanté y dije, la torre, es imponente el señorón, y ya grande, pero imponía como quiera que sea. Y luego había sabido que era muy hermético, muy callado, muy así, antisocial. No hablaba con nadie. Y entonces, pues vámonos, y subo. Qué bueno que fui de compañero de él, porque si hubiera sido rival, yo creo que ahí me quedo. Pero muy profesional, hasta me echó la mano, venga ese muchacho, y pum, pum, pum. Y gracias a Dios sacamos adelante. Fue la única lucha que yo tuve con él, ya en sus últimos años, pero tuve esa satisfacción. ¿Como el Maya Azteca o como el Guarura? Como el Maya Azteca fue, te digo, en los inicios, yo tenía miedo, pero pues me tocó, gracias. Y por ahí guardaba yo los programas, fíjate, pero pues ya es un tiradero y ni modo, si no, para mostrarlo de veras, son bueno, joyas. Claro, lógico. Rafa, fue un gusto estar contigo, que nos hayas concedido la entrevista. Tu último comentario, tu último mensaje. No, pues más que nada agradecerte de tantos años que no nos veíamos hasta ahorita por este medio. Pues eras un buen cuate, que espero que siga siendo igual allá en Acapulco. Me dabas claro. Algunas fotos que tomabas. Pues teníamos buena relación, buena amistad, y creo que la seguimos conservando. Entonces, un honor y un gran gusto que nos volvamos a ver de esta manera con una entrevista, que yo con todo gusto es lo que me mantiene vivo. Porque pues ya no veo bien y no sé usar bien las redes sociales, y hacer este tipo de entrevistas me mantiene vivo cuando voy a vestidores a saludar, cuando hay entrevistas, cuando los voy a Expo Máscaras, que es de lo que me estoy sosteniendo ahorita. Y pues agradecidísimo con tu programa, y cada vez que crezca y hay oportunidad, estoy a tus órdenes. Gracias, mi Maya, pues el placer es mío, ¿no? Tantos años sin vernos, y por ahí no sé si te acuerdas que escribía una nota, pero bueno, no sé, ahí si tu equipo de producción no se vaya a molestar, pero siempre escribía una nota, ahí en mis notas ponía que eras el presidente del Sumare, no sé si te acuerdas. Sí, más o menos, algo recuerdo. Bueno, es que alguien por ahí me decía, no, pon al Maya, él es, y bueno, y así, bueno, pero ¿qué significa Sumare? Yo nomás lo escribía. Ya me decía, sindicato único de mandilones auténticos de la República entera. Le va, bueno, el que da razón, camino tiene andado, le digo, no sé, si tú me estás diciendo, yo sé que después ya mejor lo quité, le digo, no, pues es que yo no sabía, le digo, yo nada más lo escribía, y me decía, no, él es el presidente del sindicato. Ah, pero sí. Yo pensé que era otra definición, las siglas, ¿no? Ya cuando me lo digo, ¿te imaginas? Sí, no, pero bendicio es tú. Mira, todo lo que sea que hablen de mí, bueno o malo, sigo vigente. Claro. Y mis redes sociales están a sus órdenes.
Muy bien, Maya, pues ahí estamos, ¿no? Y no dejen de seguir también el programa de Rafael Maya, su canal. Muy buenas anécdotas, yo no me las, cada vez que tengo oportunidad, pues no trato de no perdérmelas, ¿no? Y ahí estamos, y Rafa, pues que Cito te siga bendiciendo y nos despedimos a la manera de fuera capuchas, sin límite de tiempo. Perfecto. Gracias. Se llegó al punto final, la apagaron las luces y el ring ha quedado vacío, pero no nuestra memoria ni nuestro corazón. La historia continúa y ahora tú eres parte de ella. Fuera capucha sin límite de tiempo. Recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Nos vemos en la siguiente emisión de su programa Fuera capucha sin límite de tiempo. Maya, muchísimas gracias nuevamente, te reitero mi agradecimiento y que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Claro, claro que sí, ahí estamos a la orden. Muy bien, y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos siguieron a través de la transmisión de esta entrevista de su programa Fuera Capuchas Sin Límite de Tiempo, un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. No olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, compartirlo y activar la campanita para que cada vez que subamos nuevo material, pues le llegue notificación y estén al pendiente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.